centro de tu iglesia sé Jesús. Bueno, deseo que la paz del Señor en esta tarde esté con todos vosotros. Agradezco a Dios profundamente la dicha y el honor que Dios me concede de poder estar con todos vosotros y de conocer esta preciosa iglesia que tantas ganas yo tenía en mi corazón de poder estar con vosotros. No digan amén ni digan nada. Es que resulta de que yo con los madrileños coincido muy bien porque he pastoreado dos iglesias de madrileños. Entonces, he sido pastor de Ciudad Jardín y de otra iglesia de Benidorm, que hay muchos madrileños. Entonces, yo sé cómo llegarles esta tarde. Lo tengo fácil. Bueno, pues quiero decir que de verdad, de todo corazón, que tenía muchas ganas de conocer esta iglesia y de compartir un culto con vosotros. La verdad es que estaba, por favor, tú sigue, sí, puedes. Yo he estado rogando al Señor en esta tarde a ver si pudiera Dios darme un cachito de pan para compartir. Me gustaría hoy tener muchísimos manjares en mi mano para que ustedes pudiesen comer en esta tarde, pero les prometo muchos manjares. Les prometo una palabra del Señor que posiblemente que te haga bien. Yo no sé cuántos de aquí siguen creyendo en este Dios grande. Él sigue siendo grande. Pero fijaros si es grande que hoy se hace pequeño y está entre nosotros. Porque el que es grande no tiene problema en hacerse pequeño. A veces el problema lo tenemos los pequeños cuando nos queremos hacer grandes. Pero hoy está aquí Él. Los hermanos hablaban del Espíritu. Y yo me quiero dejar hoy, no soy de los predicadores, aunque soy muy joven, pero soy de los predicadores de hace mucho tiempo para atrás. Yo hoy quisiera confiar un poco en el Espíritu. Hoy yo quisiera confiar un poquito en el Espíritu. Yo sé que cuando el Espíritu habla, que se va uno de diferente forma. Cuando se habla la mente, que yo no estoy en contra de ello, ni he venido aquí para debatir en contra de esto, pero te llega la mente y cada uno se va conociendo un poquito más, que también es parte del Señor, pero cuando confiamos en el Espíritu provoca en nosotros cosas que desconocemos. ¿Están de acuerdo conmigo? El Espíritu provoca en nosotros cosas que desconocemos. Por ejemplo, ponemos precio a un culto, ¿vale? Decimos, hoy el culto, disculpadme porque me lo han dicho los hermanos, ¿vale? Falta el coro, faltan algunos músicos, hoy el culto va a ser un poco soso, posiblemente que Dios te sorprenda. Porque Dios no necesita de nada ni de nadie para seguir siendo lo que es. Los hombres necesitamos de todo mucho para mostrar un poquito de nuestras habilidades. Él no necesita a nadie para seguir siendo quien es. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo sigo teniendo un Dios grande. Yo sigo teniendo un Dios que te puede hacer bien. Así que reciban un abrazo de vuestro hermano Fernando para todos ustedes. Y vuelvo a repetirles, me alegro de estar aquí con mi hermano Arturo, con algunos hermanos que conozco poquito, pero que hay buena sombra, ¿vale? Gloria al Señor. Y yo quisiera, vuelvo a repetirles, me he puesto en las manos del Señor. Hoy hacía un día malísimo viniendo de Alicante. Yo vivo en Alicante, pero no soy de Alicante. Soy de Bilbao, pero tampoco estoy en Alicante. Estoy en Mallorca, no sé dónde soy. Mi vida es un lío, hermanos, y no quiero explicarlo porque si os explico mi vida, os lío y yo no quiero liaros. Yo quiero haceros bien hoy con la palabra. Amén, gloria al Señor. Bueno, pues me gustaría leerles un versículo. Un versículo que el Señor ha puesto en mi corazón y confío, de verdad, creerme, que confío en esta tarde en el Espíritu. Amén. Hay un salmo de la palabra que se encuentra en el capítulo 31, en el versículo 14, dice la Sagrada Palabra. Dice el salmista David, mas yo digo, en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios,
En tu mano están mis tiempos. ¿Puede repetirlo usted conmigo? Mas yo digo, tú eres mi Dios y en tu mano están mis tiempos. Otra vez, en tu mano están mis tiempos. Si crees que tu vida está en las manos del Señor, dale un aplauso a Dios. Que Dios bendiga esta porción de la Escritura y este versículo dentro de nuestros corazones. Si ustedes me dejan un momento planificar un poquitín lo que yo les quiero decir y enseguida ya intentamos que el Espíritu Santo fluya en nosotros para que el Espíritu nos haga bien en esta tarde. Como todos ustedes saben, querida Iglesia del Señor, el libro de los Salmos es una inspiración de varios autores, en lo cual predomina uno que nosotros ya prácticamente le tenemos como familia, que es David. ¿Quién no conoce la vida de David? La mayoría de los que estamos aquí conocemos la vida de David. Pero a mí me gustaría un poquito, querida Iglesia del Señor, decirles que el libro de los Salmos cuenta primeramente con la inspiración. El apóstol San Pablo, me parece que a Timoteo, le dice que toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, y que toda la escritura es inspirada por el Señor. Es decir, aparte de lo textual, aparte de lo que nosotros vemos, la palabra tiene algo que se llama espíritu. Por eso hay gente que solamente, yo no me quiero meter con nadie, ¿vale? Pero ustedes saben que hay gente que solamente tiene letra, que no estoy en contra de la letra, pero detrás de la letra tiene que haber algo más importante, porque no es solamente el conocimiento de las cosas. A veces es el espíritu el que nos tiene que llevar a ciertos momentos, porque hay veces con el que saber las cosas no nos da ni nos capacita para realizar ciertas cosas. ¿Cuántos de aquí saben que el que no perdona no va al cielo? ¿Cuántos de aquí saben que el que tiene odio en el corazón no le agrada al Señor? ¿Cuántos de aquí saben que antes de echar a la ofrenda tienes que ponerte a cuentas con tu hermano? Sin embargo, ¿cómo es posible que haya gente, lo digo aquí, gente que no sepa pero que lo sigue haciendo y lo sigue practicando? Sencillamente necesita un poquito la inspiración del Espíritu. Yo quiero en esta tarde que el Espíritu nos inspire. Y de la Sagrada Palabra, voy a ir rápidamente, hermanos. Miren, dice la Sagrada Palabra, hablando de este hombre llamado David. Vuelvo a repetir que la palabra es inspirada. La gente entendida, la gente estudiosa de la palabra, denominan a lo que es la escritura, la inspiración, la denominan como la exégesis de la palabra. ¿Sí? Es lo auténtico, el néctar de la palabra. Es que la palabra no es una palabra fea. La palabra no puede ser adulterada. La palabra tiene que ser tal y como está, querida Iglesia del Señor. Por eso me llama la atención, porque algunos eruditos han ido estudiando a Arturo y lo que han dicho es que a veces han puesto una O delante de la exégesis. Fijaros lo que saben estos señores. Han puesto una O delante de la exégesis y le llaman oségesis. Y es el maltrato que recibe la palabra. Eso es lo que quiere decir. La forma de interpretación a su propio antojo. Es decir, tengamos cuidado y no le demos una interpretación incorrecta a la palabra. Ahí. No se puede interpretar la palabra del Señor a vuestro antojo. ¿Están de acuerdo, sí o no? No se puede interpretar la palabra como a mí me viene bien. Por eso, en una de las ocasiones dije, predicando, que habían dos personas que no se trataban mucho, y cuando yo les dije, yo era pastor de esa iglesia, y les dije, tú tienes que perdonar, si no, no puedes tomar la Santa Cena. ¿No? Ahí. ¿Cómo son ustedes, hermanos? El que no se habla con otra persona, chino hermano, no puede tomar la Santa Cena. El que tiene odio en el corazón no se puede acercar a la Santa Cena, sino simplemente te tomarás un chupito y un poquito de pan. Pero que detrás de todo eso no hay más nada. Permíteme, esta tarde, este me dijo, bueno, a pan nos ha llamado Dios. Interpretaba la palabra a su forma,
pero la palabra solamente tiene una forma de interpretar, y es que el Espíritu tiene que estar dentro de nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Pueden decir una vez a su palabra. Y este hombre llamado David, querida iglesia del Señor, voy a ir rápidamente a ver si les puedo decir algunos detalles. Y me llama, a mí me encanta hablar de David, sencillamente porque veo a un hombre que Dios le ha llamado. Veo a un hombre que Dios ha contado dentro de su programa divino y el proyecto divino que Dios tiene en la tierra para con David. Dice la sagrada palabra de que David era un hombre que era un ovejero, no tenía nada. Era un hombre que vivía apartado cuidando unas ovejas que ni siquiera eran de él, pero dice la palabra del Señor que Dios salió a buscarle. Ay, miren, me llama la atención, querida iglesia del Señor, los grandes hombres de Dios son los que no buscan nada. Ahí. Los grandes hombres de Dios son los que no buscan nada, con la particularidad de que el Espíritu sale a buscarle a ellos. Cuando te busque el Espíritu, no hay quien te pare. Por eso, ¿cuántos años lleva Dios trabajando en el centro, no? Es porque el Espíritu ha salido por esta iglesia. Y únete conmigo, voy a decir una de los antiguos, aunque se levanten los demonios como ríos. Jehová Dios va a plantar bandera, porque es Dios el que ha ido detrás de ti. Y aunque el demonio quiere tirarte, Dios sale a tu encuentro. Y te dice hoy, Dios, iglesia del centro, ¡adelante! Apláudele a Dios, por favor. Me llama poderosamente la atención, hermanos, ya que David no buscó nada, pero Dios le buscó a él. Como Dios te busque, ya te puedes esconderle detrás de las ovejas. Hay que tener mucho cuidado hoy con las personas que quieren lugares y que quieren cosas. ¿Sí o no? Hay gente que se encarga mucho de que le reconozcan. Miren, si ustedes me dejan ser libre, de verdad, que no se van a molestar conmigo. De verdad que no, en serio. Que Dios os bendiga. Pero mirad, últimamente, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, hay una fiebre muy alta con ansias de protagonismo, con ansias de liderazgo, con ansias de querer pretender estar en los primeros lugares. Las cosas funcionan bien cuando yo estoy en el primer lugar. Las cosas van bien porque yo las he dicho. La iglesia se mantiene porque mi familia es la que está ahí. Pero permíteme en esta tarde, no necesitamos a tanta gente que vaya adelante. Es Dios el que mantiene su obra. Es Dios el que mantiene a la gente. Es Dios el que mantiene a los ministros. Únete conmigo en esta tarde, si están de acuerdo. Reprendo todo espíritu de protagonismo. Es el que se tiene que llevar la gloria. Es el que se tiene que llevar la honra. En el nombre del Señor. Dice la sagrada palabra de que este hombre llamado David, Dios salía a buscarle. Y David estaba escondido. Pero él cuenta con la inspiración del Señor. ¿Qué categoría tiene Dios de sacar de detrás a los hombres? La primera, a ver si me sale bien. La primera hazaña de David, cara público, fue con Goliat. ¿Sí? Fíjense qué curioso. Hubo una hazaña en público y él tenía en su secreto. Tenía un montón de hazañas. Últimamente solamente quieren existir héroes de público. Héroes de público. Pero hay pocos héroes de secreto. Los que viven en el secreto, los que viven en el secreto continuo y en comunión divina, recibirán en un momento determinado público. Los que no tienen secreto son vidas vacías. Son vidas que ni sienten ni padecen. Pero si ustedes están de acuerdo conmigo, hermanos, que hoy últimamente hay mucho por fuera,
hablando, ustedes me han dado libertad para que yo me sienta libre. ¿Sí o no? Hermano, que mucho por fuera, pero que por dentro hay poco, hablando generalmente, mira, yo ya llevo tiempo que no trabajo mucho, pero antes de estar de responsable en Mallorca, estuve hace un año y medio de responsable otra vez allí, y cuando salí, me fui a Alicante, y dije, voy a salir a vender. ¿Sí? Y dije, voy a salir a vender. Hermanos, me fui a Elche. Y como me siento ya sin contar esto, lo voy a decir. Con 300 euros me hice un cacho parada. De calzado. Compré muy barato. A 1,50 euros. Me incluso un montón de pares. Con los que pasaban, madre mía, qué parada. Pero en el momento que vendí los 4 números grandes y buenos, me pararon la parada muy bonita. Dani, ¿verdad? Pues pasaban Dani y me decían, dame el 37. Miraba debajo de la mesa, no lo tengo. Dame el 39, no lo tengo. Dame el 40, no lo tengo. Pero sin embargo, en Alicante hay una zapatería que lleva toda la vida, que no es de importación, que es nacional. Se llama Calzado Sabino. Si ustedes ven la estantería, se echan a reír. Aquí es donde va mucho calosa comprando zapatos, porque son buenísimos. ¿Saben de piel y suela? Ya lo saben ustedes. ¿No? El zapato poco vale poco. Bueno, pues el escaparate que tiene es un escaparate muy pequeñito, Arturico mío. Muy pequeñito. Pero cada vez que vamos donde el hombre, que se llama Antonio, digo, ¿Antonio qué? ¿Tiene algún zapato en oferta? Ya saben ustedes que nosotros siempre vamos de oferta, ¿no? Tiene a ver si dice, sí, me queda algún. Y me suele meter a veces el vecino hacia un escapa para adentro. Empieza a andar por pasillos. El escaparate es así de pequeño. Miren cómo es. Una cristalera. Pero entras para adentro y te pierdes. Montones de cajas por aquí. Y yo a veces le digo, véndeme algo para el mercado. Digo, pero ¿cómo tiene usted tanto aceite? Nada, hijo, esto es el esfuerzo de toda la vida. Así que hay muchos aparentemente que por cuatro mercadillos buenos que han tenido, deja que pase un poquito pago con las rebajas, que se quedan sin número y sin nada. Pero a veces ahí abajo hay gente que no tiene mucho escaparate. Pero miren la trastienda que tiene. Es la trastienda de toda una vida. Que vive en comunión. Que vive dependiendo de él. En el nombre del Señor. Preocúpate de tener más trastienda y menos escaparate. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dale un aplauso. Querida iglesia del Señor, que necesitamos más comunión con el Padre. Miren, ayer llegué de Barcelona. Ustedes saben que mi hijo me dice, papá, donde predique bien ya no vuelva más. ¿Saben? Tengo un hijo que es predicador. Me dice, donde predique bien ya no vuelva más, porque normalmente no suele tener buenas tardes. Ya lo he dicho. Pero pues si ustedes me ayudaran un poquito, no vuelvo más. Ayer estaba por Barcelona, o antes de ayer, y empezaba diciendo lo mismo. Necesitamos más espíritu en nuestras iglesias. Yo no sé si ustedes me dejan, vuelvo, si me han dejado, me han dejado. Permítanme en esta tarde, que yo no tengo herramientas para llegar a sus mentes, no las tengo. Pero sí tengo a alguien que puede llegar a tu corazón. Y te digo, en esta tarde necesitamos más sensibilidad en nuestro culto. Hoy tenemos mucho de todo, pero nos falta algo importante. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos años lleva el centro? Más de 40, de las primeras, hermanos de España. ¿Ustedes recuerdan hace 40 años? Pero también llevo un montón de años. ¿Recuerdan hace un montón de años? Todo se veía mal. Yo soy de Bilbao.
encantaba jugar a la pelota vasca. Y el pastor me decía, niño, ¿dónde más? En vez de jugar a la pelota vasca, métete a orar. Si te veía con un pantalón vaquero, ¿para qué querías más? Todo se veía mal. Me disculpen las hermanas, hasta hacerse permanente se veía mal. Hasta pintarse mucho se veía mal. ¿No lo recuerdan, hermanos? Oye, hermanos, ¿recuerdan? Hasta hacer mucho un mercado de lo normal se veía mal. Menos mal, teníamos un problema. Menos mal que ese tiempo ha pasado. Pero hoy tenemos otro problema más grave todavía. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. El problema es que antes existía mucho fanatismo, hoy hay mucha libertad. Antes todo se veía mal y hoy nada se ve mal. ¡Qué bueno es el término de mis hermanos! Tener control del espíritu, tener cosas por pillar su cara, por respetar a Dios. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Antes todo se veía mal, hoy nada se ve mal. ¿Saben que cuanto más nos acercamos a Dios con las cosas, a veces peor las vemos? ¿Están de acuerdo? ¡Amén! Antes se veían demonios por todas partes. ¿Sí? Miren, como les veo muy serios, pero que están comiendo muy bien. ¿Vale? De verdad que es que lo noto que están comiendo. Se lo voy a contar porque creerme que me siento en casa. Y les estoy hablando del corazón, sentimientos del corazón. Secretos del corazón, creerme que no estoy usando porque tampoco tengo mucha mente. Les estoy hablando del corazón. Yo recuerdo que cuando venía alguien al culto y se movía un poquito, ¿recuerdan? El pastor venía y decía, niño, mira a ver. Qué mal lo pasábamos. Yo me iba para allí diciendo, yo era candidatico con 15 años. Yo era candidato. Y me iba para allí diciéndome como con tu sangre. Me como con tu sangre. Yo decía a este gitano que la tiene tomada conmigo. No me sé si yo me como con tu sangre. Y cuando yo le decía, casi le decía, tranquilízate, hombre, que me vas a dar tarde. Pero yo ya casi, cuando yo estaba tranquilina, yo me iba corriendo del pastor y le decía, pastor, ya está. Y ya vale, yo descansaba, siéntate. Qué error, ¿verdad? Antes se veían demonios por todas partes. Hoy tenemos un problema más grave todavía. Y es que hoy no nos vemos por ninguna parte. Pero quiero decir que el demonio existe. Y como decía mi amigo Nano, el demonio quiere hacerte daño y quiere quitarte la sensibilidad y quiere robarte el espíritu y quiere robarte que tengas comunión con él. Pero únete conmigo hoy, la iglesia del centro se levanta como poderosa gigante y reprendemos a todo demonio en el nombre del Señor. Pero agárrense al asiento esta tarde, se van a agarrar. Yo nunca había subido un avión desde que estoy en Mallorca en estos 2 años. O 3 que llevo conociendo a los hermanos. No paro, agárrense, abróchense el cinturón, que tiene un poquito de turbulencias. Yo sigo creyendo en el poder que tiene la sangre de mi Cristo. Que se juegan, que aquí me van a decir una vez de reencuentro. Gloria. Lo sé, si yo olvidarles. Solamente con que me presten atención ya verán cómo sale una mente del corazón. Dije, en una reunión que me llamaron y me dijeron, hermano, ¿te puedes venir a ministrar? Había 300 o 400 personas, había 3 o 4 coros, así alrededor, y detrás había una chica que cantaba. De estas que cantan, que me disculpe si era un hermano o hermana con hábito, de estas que cantan, ¿saben, no? Con ese estilo nuestro, que muchos levantan la mano, ¿saben, no? ¿Saben qué estilo les estoy diciendo? ¡Oh! Porque
Qué bien se entienden. Lo dijo, ¿eh? Usted me ha mandado libertad. Qué bien se entienden los carnales entre ellos. ¡Qué no es malo, mi hijo! ¿No? Si ustedes me ayudaran un poquito en esta tarde. ¡Que no pasa nada, que todos lo hacen! Esa es una buena, ¿eh? ¡Que no! Pero si también lo ha hecho el responsable, el Fernando, también lo ha hecho. Y el otro que también lo ha hecho. Así le estamos porque todos lo hacen. Así le estamos dentro. Bueno, pues empiezan a cantar como cantaba, que yo también estaba detrás del púlpito y saco la cabeza para ver quién estaba cantando. Hermanos, esperar a que termine. Era hasta bien parecida. Digo, uy, qué linda, que me encanta, qué tal. Yo tengo la espiritualidad la justa para pasar el día. ¿Me han entendido? La justa para pasar el día. Pero yo cerraba los ojos y decía, ay, qué mal espíritu estoy sintiendo, padre. ¿Sabe? Ay, me cubro con la sangre del Cordero de Dios. Sí, estaba diciendo, ay, qué nerviosísimo. Estaba yo medio sudando, pero me invadía como un frío. Los predicadores me van a entender, la gente experta que tiene trato y relación con el Espíritu me van a entender. Y me puse nervioso, tan nervioso me puse que yo nunca me levanto de un culto, pues me levanté y me salí del culto. Dijo, ay, Dios mío. Digo, pues no sé qué me pasa, estoy desemplado. Volví a pasar dentro del culto y me pongo a predicar. Que de esto hace un par de años, ¿eh? ¿Me siguen? Amén. Lo cuento como testimonio porque ya no se ve. Qué bueno. Según estoy predicando, me pongo a predicar de algo que aquí van a decir ustedes, ¿sabe? Y como no digan amén, dije, predicando, estaría el monte del Calvario acostumbrado a recibir sangre. Amén. Pero el monte no cambiaba la trayectoria. El monte seguía intacto, Arturo. Caía la sangre de un terrorista, pero no pasaba nada. El monte ni sentía ni parecía. Aquí es donde van a decir amén. Pero en el primer impacto de la sangre de mi Cristo en el monte, dice la Biblia. Guapa de cara, la que cantaba muy bien, los ojos se le pusieron en blanco y empezaron a decir no. Tengamos cuidado que no nos gane el demonio el terreno. Nada, nada, no quieren ustedes. Si ustedes me dicen un amén, pero se encuentra, ¿eh? Tengamos cuidado que no nos gane el demonio el terreno. Hay terrenos que no los podemos pisar. Hay terrenos que son peligrosos. Hay terrenos que no podemos estar. Miren, aquí hay gitanicos mayores que yo respeto y admiro siempre cuando veo a hombres mayores que yo. Mirad, cuando hay algo que marcan los señores mayores, nuestros ancianos, y dicen, tú, Fernando, no puedes pisar más Madrid. Por cualquier cosa. ¿Qué pasa si yo vengo a Madrid? Igual los hermanos mayores no, pero los jóvenes pueden decir, hombre, han dicho algo los mayores y tú no estás respetando. Te vamos a pegar un tirón de orejas y te vamos a mandar con tu familia vasca para que nos dejes en paz y deja tranquilo a los madrileños, que tú no te perteneces a esta tierra. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Ten cuidado que tú perteneces a la sangre del Cordero. Ten cuidado que Cristo te ha limpiado. Mira, ven y no te saltes del terreno que Dios te ha trazado. Y vuelvo a repetir que aquella
chica empezó a decir, empezó a manifestarse y a decir, ¡no! ¡Tiene poder! ¡Ay, Padre! Les estoy hablando de corazón, hermanos, pero les estoy diciendo lo que tengo. Cuando me fui para abajo, ustedes me ven así un grandote y de Bilbao, pero cogía unos cuantos y dije, tira para adelante. Porque somos muy valientes, pero cuando nos escuchan hablar del merengue, somos muy valientes. Pero hablar del merengue hoy, pues yo también soy igual. Pues nada, cogía a estos, yo que era responsable, digo, tira para abajo. Y ellos me cogieron a mí, me cogieron de la camisa y me dijeron, no, tira tu palanca. Claro, esta gente era de juicio. Era el remo. Por ese momento hubiese dicho, si lo llegas a ver, no me presento. Pero se ha ido corriendo. Pero, ¿saben? Me armé de valor. Gloria a Dios. Pero fue una sorpresa grande la que me llevé. Aleluya. Cuando me bajé a orar por ella, tenía los ojos vueltos hacia arriba. Disculpadme la expresión, estaba echando pumarajos. Y cuando fui con mucho, fui a poner la mano, se me volvió la mirada para mí y me dijo, quita la mano. No tienes poder. Hermanos, imagínense, si yo ya tenía un poquitín de miedo bajar, cuando me dice que no tengo poder, me doy la vuelta y empiezo a decir aleluya, santo, me siguen, ¿verdad? Ustedes ríense, pero luego seguramente que lloren. Miren, cuando me di la vuelta, los hermanos, digo, orar a vosotros. Yo me puse cara al rincón y dije, Señor mío, no lo entiendo, Padre. ¿Cómo puede ser que me haya dicho que no tengo poder? Digo, pero si no estoy haciendo nada mal. Si intento obedecerte en todo, se me quedó mirando yo al cielo y noté la voz del Señor. No hay nada que te tranquilice más que la voz del Señor. Una enfermedad, un problema, una ruina, Dios te dice tranquilo, estate tranquilo, Dios tiene el control. Y me dijo el Señor, te está engañando. Gloria a Gloria a Dios. Me quedé mirando y dije, Señor, ¿quiere decir que si yo voy, tú vienes? Y me dijo algo el Señor. Pues ¿cuándo te deja? ¿Sí? Compañero, el cobarde se hizo valiente. Ustedes pensarán, les voy a decir dos detalles muy fuertes. Muy fuertes, hermanos. Pero mientras yo me puse, dije, Señor, ¿cómo es posible que te estará cantando? ¿No? ¿Sí o no? Amén. Que estará cantando un corito, y el corito que cantaba era este. Si él me lo permite, yo quiero cantarle. Ya se han pasado como canto, ¿eh? Otro día le cantaré. Pero miren, ¿cómo es posible que te cante? Y el Señor me volvió a hablar y me dijo, que no, tonto, que no me cantaba a mí. Que es verdad, que cuando le quitaban el revés ya no quería cantar. Que cuando le bajaban un poquito el volumen ya no quería cantar. Tengamos cuidado. Señor, hay que hacer una cosa para él. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. El cobarde se hizo valiente. Me fui, dije, me puse a orar. Y me acordé de algo muy importante, hermanos. De que Dios en los momentos difíciles nunca nos deja. Después de estar orando un rato por ella, por ir abreviando, créanme, hermanos, que noté a Dios de una forma impresionante. De ver cómo los demonios se sujetaban. Quiero decirte en esta tarde, piensa los demonios bajo la planta de tu pie. Permítese en esta tarde al uso de la autoridad que Dios te ha dado.
me permites en esta tarde que te recuerde, es muy fuerte a veces los desiertos que pasamos. ¡Sí o no! Es fuerte a veces los desiertos que estamos pasando. Había una hermana hace un rato orando que decía: Señor, bendite a aquellos que no están pasando mal, que no tienen. Bendite a aquellos que están por diferentes problemas. Y que es cierto que pasamos por desiertos malos, pero te digo, Dios te ayuda a pasar el desierto. Dice la Biblia, los hijos de Israel, si te gusta esto, me dices una pelea, en el desierto seguían ofreciendo fiestas a Jehová. Ahí va. Si hay algo que revienta a los infiernos y a los demonios, es que en tus desiertos sigas ofreciendo fiestas a Jehová. Está Dios aquí. Amén. Les estoy haciendo esta tarde un guisado, hermanos. Pero un guisado con el Espíritu. Amén. Con sabor. Hablaba mi hermano Antonio hace un momento de Jod y el hermano. A veces, a ver si ustedes están de acuerdo. Dice la Biblia, ¿de dónde vienes, demonio? Yo solo voy a hacer a mi forma, ¿vale? Me dejen. ¿De dónde vienes? Dice, vengo de rodear la tierra. Y ahora veo a Dios que saca el pecho por ojo. Si hay algo que te hace bien, es tener un hijo centrado. ¿Sí o no? Yo tengo un hijo, a mí el Señor todo me lo dio muy joven. Tengo un hijo que tiene 24 años, que yo lo tuve cuando tenía 20. Yo me casé muy joven, me hice predicador muy joven, me hice pastor muy joven, soy abuelo joven, soy hasta abuelo y todo. Bueno, pues, los otros días cuando fui a Barcelona se vino conmigo. Canta, de vez en cuando canta, dice alguna palabrica, y cuando yo veía que la iglesia aplaudía, lo que yo sentía no era normal. Si hay una satisfacción buena para un padre, es poder sacar el pecho por tu hijo. Y veo a Dios saliendo al balcón del cielo y sacando el pecho por su hijo. Y le dice al demonio, ¿has considerado a mi siervo Job? Y yo, claro, rodeado de tanto bien que le tiene, es fácil que hágame tu nombre. Pero presten atención a esta frase hasta dentro de un rato. Dice, pero déjame como que le toque. Y verás cómo maldice tu nombre en tu misma presencia. Verás cómo maldice tu nombre en tu propia presencia. Y dice la sagrada palabra, haz lo que quieras con él, pero no tientes con su vida. Ustedes lo saben, hermanos, que en nuestro pueblo han habido en algunas ocasiones que mientras uno ha tenido un lutico, ha venido otro luto y se ha tenido que poner otro pañuelo encima. Bueno, pues en esta ocasión no era uno, ni dos, ni tres, 10 pañuelos encima, de un solo golpe. Job no puede derramar todas sus lágrimas delante del primer féretro. Tiene que seguir con sus lágrimas hasta el número 10. Job estaba en esta actitud, pero me llama la atención. Porque la mujer que tanto le quería en vez de apoyarle, también sufre el menosprecio de ella. Y le habla y le dice, como aún estás alabando y glorificando a tu Dios, maldice a tu Dios, ¿recuerdan? Maldice, otra vez, incitada por el demonio, maldice a tu Dios y muérete también. Pero me llama la atención, porque él sigue glorificando a Dios. Me llama la atención porque la mujer le abandona. Los amigos que decía el hermano Urano ya dicen posiblemente que Job haya pecado. Y ahora ya el postre y el remate es que dice la Escritura.
una enfermedad desde la coronilla de la cabeza hasta los pies, de tal forma que dicen algunos eruditos que las heridas eran putrefactas. De tal forma, y les pido perdón, que hasta gusanos criaban y se lo tenía que quitar con una teja. Pero veo la lucha de dos titanes. Digo yo, si después de haberle hecho todo esto el demonio, digo yo, ¿le podía haber tocado la lengua a Job para dejarlo mudo? Ahí mismo. Amén. Le podía haber mandado una enfermedad también en la boca y haberlo dejado medio mudo. Pero, ¿saben? Estaba esperando que maldijera. Y ahora veo a Dios y al demonio. Ahí es durante. Pero a Dios y al demonio. El demonio le estaba diciendo, verás cómo te maldice. Y el Señor que le diciendo, no me maldice. No, si me han dejado la boca libre para que me maldiga, pero ya verás cómo no me maldice. Y veo la lucha de dos titanes, pero señores, atención, Job va a emitir su primer sonido. Y dice, yo sé que hay un redentor vive. Es lo que tengo. Te voy a decir algo. ¿Por dónde está pasando? ¿Cómo se llama tu gigante que te está amargando la vida? ¿Saben que Dios se junta con cualquiera que le busque de corazón? ¿Saben que Dios está dispuesto a ayudarte en este verso? Miren, no les estoy contento. Les estoy hablando de mis experiencias que he tenido prácticamente. Os voy a contar esto porque me estáis cayendo muy bien. Palabra y honor. Antes de irme a Mallorca estos meses, yo estaba pastoreando una iglesita pequeñita de Benidorm. Benidorm atravesó un problemica y me dijeron, vete allí a pastorear. Con ella ya pequeña. ¿Está eso grabando, no? Vale, vale, pues que sigue. A una iglesia pequeña. ¿Lo digo? Entenderme, Dios me tuvo que tratar. Pero Fernando, a ti que llevas desde los 15 años predicando, sí, me tuvo que tratar. Porque yo creía que el hecho de llevar alguna carrerica ya te da derecho a todo lo mejor. Y a veces lo mejor no es lo que nosotros vemos. Amén. ¿Y sabéis? Entre otras, me dijo el señor, vete, que tienes que ir. Digo, 90 kilómetros. Pero bueno, tú me mandas, yo voy. Puesto de traje, con mi corbata. ¡Oración! Ahí fue el primer golpe que me dio Dios, que me dejó desvalijado. Porque a veces creo que Dios tiene que venir dando algún que otro golpe. Si estás de acuerdo conmigo, que hay muchos parecidos, manines. Que hay muchos que creen que tienen el monopolio de la razón, de la verdad y de la unción. Y permitirme, no conozco aún, fíjense si llevamos años, ustedes y yo, la iglesia del centro, 40, casi antes de yo nacer. Bueno, pues permitirme, llevo no sé cuántos años y no conozco a ninguno que sea, no he visto a ninguno que sea capaz de crear gloria. Conozco a hombres que son transmisores de la bendición, pero crear gloria. ¿Me siguen? La armonía sí, pero bendición. Oh, bendice porque yo lo ordeno. No te lo creas tanto que no hay tanta bendición. Oh, cuéntale el culto de modo tal. ¿Por qué? Porque he predicado yo. Pues no te lo creas tanto que no traes tanto. Que si algo quiere hacer Dios, lo hace por medio de quien quiere. Cuando quiere y cuando le da la gana.
Dios no necesita a nadie que patrocine su gloria. Si estás de acuerdo, aquí necesito una vez, pero la reencuentra. Dios es poderoso para defender su obra y defender su gloria. No necesita a Dios a nadie. Pues yo me daba un poquito de eso. Me siguen, ¿no? ¿Están bien, hermanos? Amén. Ya estoy terminando. Oración. Póngame el Señor. 5 gitanicas mayores. Uno que tocaba el pianillo y el otro. Le dije, válgame Dios. ¿Qué hago aquí? ¿Me siguen? Amén. ¿Qué hago aquí, hijo? ¿Qué hago aquí? La primera oración de una hermanita. Padre, te doy gracias por mi pastor. Yo estaba con los ojos cerrados. Te ruego que tú lo bendigas. Y cuando estaba orando estaba sintiendo algo para aquí. ¿Saben? Porque a veces no solamente transmitimos los que subimos por aquí. ¿Cuánta gente hay abajo que tiene a Dios? ¿Cuánta gente hay abajo que no dice nada? Pero que su testimonio, que una palabra que dice, te llega al alma. Y empezó a decir, te doy gracias por mi pastor. Yo abrí un ojo, pero que así me dio quebrantado. La otra se levantó y dijo, te ruego Señor por mi pastor, que estoy muchos años con vosotros. Yo ya abrí los dos ojos. Y me dijo el Señor, ¿por qué te das tanto tono? Porque a veces Dios nos tiene que tratar. Ay, yo les estoy hablando con un corazón vasco, sincero. Le dijo el Señor, ¿por qué te das tanto tono? Y dice, mira lo que hago yo. Hace muchos años que esta oración existe. Y hace muchos años que yo desciendo cada día a estar con ellas, a estar con ellas. A partir de entonces me hice así con la corbata, me quité la corbata. ¿Me siguen? Amén. Que no, no, que no digo que no me guste, que sí, que me pongo corbatas, pero que no me quité el traje. ¿Y sabe lo que hice, Dani? Me hice lo de la escuela antigua, Arturico. Me iba por las tiendas, porque aquí viven muchos de las tiendas. Me iba por las tiendas, buscándome por las tiendas. En cuestión de 3 meses la iglesia se multiplicó. Había mucha distancia. ¿Sabes lo que hicieron? No queremos que hagan más kilómetros. Me cogieron un apartamento con piscina, con padre, con gimnasio. No había ayuda. Me daban no sé cuánto dinero al mes. Yo creía que eso era lo peor. Pero cuánto Dios me ha enseñado y me ha hecho disfrutar. Aunque tú veas ahora que estás pasando por un momento difícil y quizás digas posiblemente que es lo peor de mi vida, tranquilo, tranquila, detrás de la esquina te está esperando la bendición del Padre. Te necesito que digan una vez, por favor, detrás de la esquina te está esperando Dios con los brazos abiertos para abrazarte y decirte que Él está contigo. Está Dios aquí. Amén. Creedme que está Dios aquí. Está aquí su presencia. Vuelvo a repetirle. ¿No tienes ganas de decirle al Señor que le quieres? Amén. Sí o no. Amén. Tengo una nieta que es una vieja. Tiene 6 años. Pero qué bien me hace al alma. Me hizo abuelo con 36 años, con 37 años. Ah, qué joven, ¿eh? ¿Sí o no? 37 años, abuelo. Una nieta con 6 años tengo. Estos días que he estado por Barcelona, me llama Papá Russo y cuando me ve me dice, Papá Russo, ¿cuánto te quiero? ¿Sabes? Cuando me dice, ¿cuánto te quiero? Es porque ella viene a por dinero. ¿Sabes, no? Papá Russo es muy presumida. ¿Vale? Muy presumida. Y solamente quiere que la lleve a comprar cosas.
Y cuando ella sabe que quiere algo, sabe, solamente me tiene que alabar. Me tiene que decir, porque es algo que me encanta, me enternece. Ay, ¿sabes cuando me dice te quiero? Ay, cuando me dice te quiero, lo que siente mi alma, Padre. ¿Me permites en esta tarde? Hacemos sentir a Dios en esta tarde. El cariño y el amor de esta iglesia que me ama. Porque si buscas dentro de tu corazón, búscalo un momento. Hay alguien que le ames más a que a él. A Dios le ama esta iglesia, sí o no. Invito un momento, con permiso de mis hermanos obreros, que se pongan un momentito solamente en pie. Te vamos a seguir amando, te vamos a seguir respetando, vamos a luchar por obedecerte, vamos a luchar por seguirte. Reciba tu nombre la gloria, reciba tu nombre la honra, recibe tu nombre la adoración de este pueblo que te ama. Santo, 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 dice la sagrada palabra, que el cielo está lleno de su gloria. Saben, hoy día sacar aplausos de la gente es bastante fácil, pero mirad, dice la Biblia que hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines, están delante de él. ¿Sí? Y la Biblia dice, se quitan las coronas y las tiran a sus pies. Y empiezan a decirte santo. Hay alguien aquí que le diga santo. Permíteme, está mejor tu coronas a sus pies que nuestra cabeza. Sigue adorando. Sigue diciéndole a Dios que le ama. Me permiten que haga una oración por todos ustedes. Padre, te ruego que bendigas el centro, Dios mío. Te ruego que bendigas cada vida, cada ministro de esta congregación. Bendiga a tu siervo Fleitas aquí plantado, Dios mío. Padre, sigue bendiciendo, abrir. Llévate tú la gloria y la honra, te lo suplico y te lo ruego. En el nombre de Jesús. Fuerte ese aplauso. Esto más, mi descanso más. Creerme que para mí ha sido todo un honor y un privilegio de haber podido estar con todos vosotros. Deseo de todo corazón poderos haber hecho bien en el nombre del Señor. Que Dios os bendiga y gracias a mi hermano Arturo por haber tenido a bien el poder coincidir, de poder estar este día con vosotros. Amén. Oren por mí. Amén. Cuando te acuerdes, ora por mí. Bendice esta gente de Dios, Señor. Que se dirige mi mirada. Que yo cuando me acuerde también voy a orar. Yo cuando me acuerde, ¿eh? Pero voy a decir siempre porque igual no me acuerdo. Cuando me acuerde,